El Rey y Yo, o The King and I, es una película musical de los años 50 que trata de una maestra británica de la segunda mitad del siglo XIX que es contratada por Mongkut, el rey de Siam, para educar a sus decenas de hijos y a sus 32 esposas. Siam era lo que hoy conocemos como Tailandia y entonces apenas comenzaba a incorporarse a la globalización. En una famosa escena de la película, la maestra les muestra a sus alumnos un mapa del mundo recién traído de Inglaterra. Hasta entonces, esos niños y esas mujeres solo habían visto mapas de su mundo que ilustraban al reino de Siam y a territorios adyacentes montados sobre el caparazón de una tortuga. El mapa de la maestra inglesa muestra el planeta Tierra, a nuestro mundo, como un lugar muchísimo más amplio de lo que imaginaban sus alumnos. Esta es una buena metáfora de lo que deberíamos hacer los maestros: ampliar el mundo de nuestros estudiantes, mostrarles que existen más posibilidades de las que previamente suponían. En los mapas europeos elaborados entre el siglo XV y la primera mitad del siglo XIX, solían aparecer dos frases latinas que ahora casi solamente se usan en sentido metafórico: terra incógnita y terra ignota. Ambas significan lo mismo: territorio desconocido. Cuando los europeos del siglo XV emprendieron largos viajes por el mar y se encontraron con territorios que nunca antes habían conocido, comenzaron a cambiar muchas cosas importantes. Y no solo en el ámbito de la cartografía y de los conocimientos geográficos. La más obvia es que en aquel entonces comenzó la verdadera globalización. Por primera vez las mercancías circulaban por todo el planeta, sentando las bases para la expansión de una cultura común a todos los pueblos del mundo, como la experimentamos rotundamente en nuestro tiempo. La globalización ha sido, desde luego, muy, muy importante, pero no deberíamos olvidar otros cambios menos llamativos, menos espectaculares, pero también de gran relevancia. Me refiero principalmente a un descubrimiento esencial. No al descubrimiento de América, del que se habló durante siglos, hasta que la palabra descubrimiento pasó a considerarse imprecisa o políticamente incorrecta. En absoluto. A lo que me refiero es al descubrimiento de la propia ignorancia. Por eso, precisamente, es que en los mapas del mundo comenzaron a dibujarse espacios vacíos o desconocidos que se señalaban con las frases que mencionamos al principio de este programa: terra ignota, terra incógnita. En cambio, en las culturas premodernas se hacían mapas del mundo que mostraban las tierras que esas culturas premodernas conocían sin dejar espacio para lo no conocido. Los mexicas no conocían la existencia de los incas al sur de su propio continente y los incas no sabían nada acerca de los mexicas. Los dos grandes imperios de Mesoamérica dibujaban sus mapas sin considerar que existiesen territorios ignotos en su mismo continente, ya no digamos en otros continentes al otro lado de los mares oceánicos. Es decir, los europeos descubrieron su ignorancia y esto fue un acicate maravilloso para la expansión y para la conquista del conocimiento. Suele decirse que para abrir una puerta es necesario que esté cerrada, cierto, pero antes que nada tenemos que percatarnos de la existencia misma de la puerta cerrada. Los europeos, a partir del siglo XV, se dieron cuenta de que el mundo tenía muchas puertas que podían ser abiertas.
No es casualidad que la era de las conquistas geográficas también lo haya sido de las grandes conquistas intelectuales de la ciencia y el arte. El mundo era bastante más amplio de lo que antes se creía. Había muchas zonas geográficas e intelectuales por conocer y por descubrir. Y digo esto con independencia de que las más de las veces las conquistas europeas lo hayan sido también en el sentido más cruel y más despiadado posible. Desde un punto de vista superficial, los seres humanos prácticamente hemos agotado nuestro planeta y las mayores sorpresas nos aguardan en otros mundos del espacio exterior. Pero desde el punto de vista de lo que podemos señalar como ignorado o no conocido, nos falta muchísimo por averiguar acerca de nuestro terrícola planeta, desde la diversidad de las criaturas que lo pueblan hasta las posibilidades combinatorias de los átomos que forman la materia, pasando por nuestra historia, nuestra psicología, el origen de la vida, las extrañezas del mundo subatómico, etcétera, etcétera. Cualquier buena librería, como la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica en la que nos encontramos, es un buen lugar para recordarnos la vastedad de nuestra ignorancia. Cuando recorro sus pasillos y paso la vista por sus libreros, me percato del infinito territorio intelectual que me resulta ignoto. Confieso que a mí, como lector, la terra incógnita de muchos títulos me seduce como el dorado a los codiciosos españoles que asolaron a los pueblos indígenas de antaño. Me siento como los europeos del Renacimiento y la Ilustración, con grandes deseos de conocer y de conquistar muchas de esas tierras. Podríamos decir que hay dos tipos de ignorancia. El primer tipo, y el más natural, es aquella ignorancia que atrapa a las personas en su propio y pequeño mundo, limitándolas, empequeñeciéndolas. El segundo tipo de ignorancia, que me gustaría llamar socrática, es aquella que es consciente de sí misma y que empuja a las personas fuera de su propio mundo, ayudándolas a hacerlo más amplio, más expansivo, más alegre, más rico, más libre. Los imperios europeos de la modernidad hicieron algo que ningún otro imperio de la historia había hecho antes. La curiosidad y la ambición, unidas por la necesidad, los llevaron muy, muy lejos. Los romanos solo se interesaron por los territorios aledaños del imperio y extendieron así sus conquistas. Cuando Mahoma conquistó el Oriente, solo se enfrentó a los pueblos vecinos. A partir del siglo XV, sin embargo, los europeos conquistaron no ya tierras vecinas, sino tierras que les quedaban al otro lado del globo. Algunos pedagogos afirman que los estudiantes solo pueden comportarse como los imperios premodernos, es decir, que solo pueden mostrarse interesados por lo que les resulta cercano. Craso error. Se puede haber nacido en un pueblo aislado de la sierra y sin embargo desarrollar más tarde un vivo interés auténtico y profundo por la historia de Grecia o por los anfibios del subtrópico o por la física de partículas. Aun si las escuelas pocas veces lo hacen, los libros nos ayudan a cruzar los océanos que nos separan de fascinantes territorios intelectuales. Me parece que de vez en cuando y con mayor frecuencia en la juventud, todos deberíamos elaborar nuestro propio mapa intelectual, donde podamos señalar lo conocido y, sobre todo, las zonas ignotas que nos gustaría conocer y hacia las que tenemos que dirigir nuestros esfuerzos de conquista. Un mapa imaginario
en el que podamos ubicarnos y reconocernos y que, sobre todo, nos sirva como guía y como estímulo. Antes de terminar, quiero volver un momento a la escena que mencionamos de El Rey y Yo. La película está basada en una obra de teatro que a su vez está basada en una novela que a su vez está basada en las memorias de una educadora, activista, empresaria de variada suerte y escritora llamada Anne Leonowens. A pesar de que la escena de la película debe ser ficticia, el hecho histórico es que durante los años en que Anne Leonowens trabajó para el rey Mongkut, en Siam se introdujo la geografía occidental. Esto creó muchos conflictos, en especial con el clero del país. Para los budistas, la tierra era plana. Para el pueblo llano, el mundo se sostenía sobre el caparazón de una tortuga. La nueva geografía occidental fue un tema candente durante varios años en la Tailandia de aquel entonces. Cuando la maestra muestra el mapa del mundo en toda su amplitud, uno de los hijos del rey no puede ocultar su desilusión al ver que Siam es tan pequeño en comparación con el resto del mundo. Para que no se sienta mal, la maestra británica le recuerda que Inglaterra ocupa una superficie todavía más pequeña. Lo que importa no es nuestro tamaño, sino el aprovechamiento de nuestras potencias. Pero para poder aprovecharlas, hay que comenzar por reconocer nuestra ignorancia. La sana ignorancia, aquella que admitimos y reconocemos, nos puede producir cierta insatisfacción. De ahí que pueda empujarnos hacia adelante, llevarnos fuera de nosotros mismos, hacia vastos territorios ignotos que intelectualmente nos llaman desde lejos. Hoy estuvimos en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica. El propio Octavio Paz, en El Cántaro Roto, escribió lo siguiente: hay que soñar con los ojos abiertos, hay que soñar con las manos. Soñemos sueños activos de ríos buscando su cauce, sueños de sol soñando sus mundos. Hay que soñar en voz alta, cantar hasta que el canto eche raíces, tronco, ramas, pájaros, astros. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.